Muy buenas a todos, y chicos, y bienvenidos de nuevo a Who's Your Daddy. Bienvenidos al jueguito del papá y el bebé. Y cómo no, ¿con quién estoy acompañado? Si no, Chiri. Con Tantown. Con Tantown de That Baby, ¿no, Chiri? Hombre, de That Baby, según lo que toque, ¿no? Baybound, Chiri. Baybound. Dadown sería, El niño con síndrome de Down. Ay, Chiri, pobrecito, Hombre, la cara que tienes es un poco así rara, Pobrecillo, hombre, el padre tiene unos ojos un poco locos. Y bueno, sin más, chicos, ha salido una nueva actualización de Who's Your Daddy, donde ya, bueno, hemos hecho algo en el canal de Tom Creepy, que lo dejo en la descripción para que vayáis a verlo, donde vemos una habitación secreta. Y hoy vamos a intentar salir directamente de la casa. Vamos a intentar salir de la casa y a ver si es posible, porque la última vez estuvimos fracasando vilmente intentando meternos en el armario. Así que vamos a darle un poco de fútbol. Estoy encarcelado. Mira, esto es una cosa, es una valla, se llama The Punch Baby Gate Boards, ¿vale? Que lo que hace es bebé malo. Encerrar al bebé malo para que no pueda moverse. Papá, no me encierres. Uy, mira. Le has puesto dándole la espérate. No, si yo estoy aquí, Chiri, estoy en mi habitación esperándote. Papá. Pero te estoy buscando. Ah, aquí sí, hay sí. Otra. Mira, ya me encierro yo, Chiri. No hace falta. Ah, no te puedes ir. Primo. Primo, no. Mira. Primo, ¿por qué me haces esto, Chiri? El papá troleando al bebé. ¿Por qué cuando miras hacia abajo se te pone la cara borrosa, tío? Como si estuviera borracho. Pero estoy borracho. No, el borracho creo que soy yo, porque te veo borroso. Ah, pero vale. Mira, aunque me hagas eso, papá, yo tengo otros medios. Tengo mi... Ay, pero espérate, ¿no puedo quitar la esta, tengo ahora? Tengo mi zona de juguetes, ¿vale, Chiri? Donde yo puedo... ¿No puedo quitarla? ¿Cómo que no, Chiri? Me he quedado bugueado, primo. Ya está. La quité. No, Chiri, si es que además tengo un nuevo método. Adiós, Chiri. Me voy. ¡Oh, un lásercillo! Tengo el láser, primo. ¿Te acuerdas del láser? Oye, ¿pero por qué cuando le doy al clic derecho se pone a escribir? ¿Por qué me hablas? Porque quiero ponerte con el láser, pero se pone a hacer cosas raras. ¿Dónde? ¿Qué me quieres contar, hijo mío? ¿Sí, no se puede? Primo, la silla, eso, que lo pongan en los comentarios ellos, a que le recuerda. Una silla, reviews. La silla de las reviews, está aquí, ha vuelto. Sí, ha vuelto la silla. Era encima de la silla haciendo como una especie de parkour surfing. Vale, Chiri. Lo que vamos a intentar es salir de la fucking house. Yo lo que haría sería ponerme como por aquí, primo. Aquí a la izquierda. Por aquí, pues, y posearnos aquí, Chiri. ¿Te puseo ahí? Pero, ¿por qué has puesto la valla arriba? No sé qué he hecho, ¡Quita la valla! ¡Vaya! ¡Vivo! La tengo. Vale, púsame aquí. ¡Empújame! ¡Empújame al límite! Vete. Que la coloco. Ahí está. Sube. ¡Empújame más! Vete, a ver si puedo salir yo. Hay que empujarse con ella. O sea, ponla. No sé, es que yo no puedo ponerla. Yo no. Está puesta, perfecto. Ah, que la puedo romper. ¿La rompas, eh? Sea un bebé bueno. Ahora. Dios mío. Vámonos. Si la puedo, ¿puedo salir o no? Estoy intentando, esto pero es horrible, no se puede salir, Ah, que encima le puedo golpear a la. Puedo golpear a la valla, primo. El bebé la puede partir, Mira, punch. Es un bebé malo, punch. No la rompas. Punch the bar, baby. Vamos a ver, primo, no puedo salir, Uy, yo salí volando. Yo veo más viable yo creo meterse en la habitación secreta. Ajá. Y con el palo sacarte. Pero cómo, primo, ¿cómo subo yo a la habitación secreta? Voy a probar con a ver si puedo allí pusearme la cosa esta. En esta puerta, así un segundo. A ver, puseate. Ahí está, Puseate. To the limit. Puseate ahí. Creo que no pasa, No se pusea, primo. No se pusea. No sé qué está pasando, primo. ¡Puseate! Vale, vente que está el palo. Hay otra valla. ¡Se ha partido, primo! ¡Se ha partido la valla! Hay otra valla en el garaje. ¡Se ha partido la valla, primo! O sea, ¿qué hace el bebé con el palo, tío? Te lo estoy llevando para allá. A ver, cógela del garaje, Chiri. Escucha, cógela del garaje y colócala en el baño. ¿Cómo que en el...? ¿Cómo? Donde pasamos a la habitación secreta. Pero, primo, ¿por qué llevo...? ¿Me ves un cuadro encima? No. ¿Cómo que no? Se me ha quedado bugueado, llevo un cuadro encima. Yo otro... A ver, acércate. Llevo un cuadro encima, primo. Ahí te veo. ¡Ah, sí! Espérate, cojo este. Está súper bugue de esto, Me voy muy raro. Estoy bugueado, sí. A ver, primo. Colócalo allí. Vale, vámonos. La zona. Vamos a la zona de salir fuera. The zone. ¡Oh! Ya me sale volando. ¿Te ha pasado? Sí. En el momento en el que yo me meta adentro, te cojo con el palo. Exacto. Toma el palo. A ver, dale el palo. Bici de palo. Llévatelo. Pero no puedo. ¿Cómo suelto? No tengo que soltarlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Que me quedo atascado! No sé cómo soltarlo. ¿Al control? ¿A la E? No suelta. Vamos a ver, primo. Espérate. Colócate así. Salta, ¿cómo? O sea, hay que salir por este lado, primo, esquina. ¡Ay! ¡Lo solté! Vale, espérate, es que si lo cojo no puedo coger la otra cosa, ¿sabes? No, pero tú deja la valla puesta ahí. ¡Oh! Espérate, vale. ¿Vale? Se partió, primo, la fiesta, tiramos el palo. Primo, bueno, pues sí que vale, ¿eh?
Vale, pues lo importante es que tú seas el bebé, así que... meterme dentro y sacar. Vale, ahí voy, hijo mío. ¡Vamos! ¡Sal, Town, sal! Eso intento. ¡No! Estás aquí en el pasillo, mira cómo flota y cómo atrapasa. Salda bien. Voy a tirar la llave aquí dentro porque estoy harto de la vida. Lo presiento. Fuck the police. Oye, si me pongo aquí, me atravesarás a mí también. Ay, no sé qué. Se te ve la cabeza, O se ve todo sin pared. Otra vez te veo la cabeza ahí. ¿Estás a punto? ¡Estoy! ¡Estás! ¡Estoy! ¡Cógeme! ¡Ponte aquí! ¡Papá, estoy aquí! ¡Ponte ahí! No, ahí no estoy, baja, estoy ahí. ¡Baja! ¿Te puedo? ¡Bájalo para abajo! ¡Bájalo para! ¡Bájalo! Yo sí que lo veo. ¡Déjame! ¡Cógeme! ¡Quiéreme! ¡Grande baby! ¡Grande baby! Estoy intentando. Tienes que bajar el palo. No puedo bajar el palo, él apunta así. A cuenca, vale, pues estoy aquí vivo. Claro. Estoy aquí, cógelo, estoy saltando. Ponte al lado de la puerta. Es que me dice grande baby, pero si te lo cojo yo, ¿qué pasa? Estoy frente a la puerta. ¡Cógeme! ¡Ay! ¡Cógeme! ¡No te tires! ¡Véteme! ¡Corre! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre, sácame fuera! ¡A la otra! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Mira el mundo! ¡El mundo es súper guay, Chini! ¡Pero quiero quedarme aquí para siempre! ¿Te suelto? ¿Tú crees que quedarás dentro o fuera? Yo me creo que me quedo... ¡No! ¡Me quedé dentro! Oh, ¡me quedé rompió. Dentro! ¡Oh! ¡Pero igualmente qué épico te he metido! ¡Sí, tío! ¡Ha sido épico! ¿Has visto a ver un poco el mundo? ¡Sí! ¡He visto el mundo y la casa por fuera, Chini! ¡Oh! Vale, el tema está en que ahora no podemos salir de aquí. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡No podemos! Pero bueno, pero, es más, primo, oye, mira, te he traído la llave, primo. La llave de no sé lo que es, pero la llave. No sirve de nada. Ojalá fuese la llave de la puerta. Primo, ¿dónde está la llave? Oye, y si puse. Aquí. Y por alguno de estos huecos, ya que es nuevo, no podemos salir. Vamos a probar, Chiri. Vamos a ver. Salta por la New Room, Chiri. Eso es el bebé traspasando todos los mundos, ¿eh? Mira, has llegado a salir fuera. Eso era el objetivo. Era el objetivo salir fuera y ahí fuera, ¿eh? Y hemos salido de la casa, no como queríamos del todo, pero hemos salido. Ahora pues haremos. Es que, tío, ha sido épico como has metido la zarpa esa. Sí. No, sí. La motivación extrema, enganchado. ¿Eh? No, no sale. Ya estoy aquí enganchado, ¿eh? Ahí estás, ahí no puedes salir de alguna manera. ¿No está bugueado esa zona o algo? No. Sal, primo, sal ahí. Yo quiero. Sal ahí, vivo. Imagínate salir del todo y meterte con el palo. Claro, es que si el padre pudiese salir. Está pasando todo, ¿eh? Literalmente. Si el padre pudiese salir del todo. Yo te puedo meter. O sea, claro, me puedes sacar. Siempre donde entre el padre, te puedes sacar. O sea, puede meter cosas. Claro. Además, hemos conseguido meter al bebé en la habitación. Bebé. Dios. Bebé en la nueva habitación. A mí se me está. ¡Quiero salir, hijo mío! ¡Quiero que veamos! ¡Quiero que veamos el mundo exterior! ¡Quiero salir! Colócalo. A ver, primo, lo coloco. Primo. Primo, no hay manera de colocarlo. Hay que limpiar los vasos o algo. ¿Cómo estaban los del. ¡Eh! ¡Qué mola! ¡Estoy fuera! ¡I vote! ¡Fuck! ¡Sí, primo! ¡Mira la casa! ¡Primo, estoy aquí fuera, primo! ¡Salí! ¡Por fin! Ha faltado el palo, ¿eh? Estoy aquí fuera, es verdad. A ver, intenta buscar el palo, ¡corre! Estoy muy lejos, ¿eh? ¡Corre, busca el palo, primo! ¡Yo he estirado! ¡Exterior! ¡Onda, estoy viendo el coche, pues, al garaje por detrás! ¡Y la puerta de la casa, primo! ¡Estoy en la puerta! ¡Es la casa de Who's Your Daddy! ¡Ah, sí lo hemos conseguido, ¿eh? ¡Es the house of the Who's Your Daddy! ¡Míralo! ¡Oh, me he caído! ¡Me he caído del mundo! ¡Oh! ¡Estoy cayéndome, primo! Exactamente. ¡Me fui a la B! ¡Me fui a la B! Bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Primo, estoy fuera, ¿eh? No sé dónde estoy. Mission accomplished. Primo, estoy en un mundo donde ya nada tiene sentido, primo. ¡Ponte en la puerta, primo! A ver, esto va aquí, ¿eh? A la ventana, para allá, para el frente. Tú al revés, tú ponte al revés, como saltando. Al revés con ella. Salto, ¿eh? Tú ponte. Ay, espera. O sea, cógela. Ay, por ahí tienes que estar. Ahí voy. Púsate, vivo. ¡Ahí estás! ¡Corre! ¡Corre, cógeme! ¡Aquí, por aquí! ¡Cógeme! ¡Papá! ¡Cógeme! Estoy solo. ¡Cógeme! Intento. ¡Cógeme! ¡Mete el palo! ¡Ay! ¡Tienes que tener! ¡Coge el bebé! ¡Coge el bebé! ¡Fucking bebé! ¡Le tiro a cabeza! ¡Cógeme! ¡Estoy ahí! Me quedo quieto, no estoy aún, pero sé que se puede. Confío en ti. Sube a la pila, que estamos a la mejor altura. Ahí. Te pasa. Desde la ventana, primo. ¡Me tienes! ¡Corre! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡Sí! Tenemos el bebé y el papá fuera. Cuidado, te vas muy pataje, te caes. No te voy, no te voy en patas. Estoy viendo un poco el mundo, ¿eh? Ahí está, sí. Cuidado, te vas a caer. Ya, la situación está extraña, ¿eh? Sí. El bebé y el papá mirando. Oh, hemos.
he escapado del videojuego. Pero oye, papá, una duda. ¿Mamá por dónde viene? Porque... Para mí que es un producto de nuestra imaginación. O sea, igual estamos viendo Matrix, primo, no lo sabemos. Es un poco eso, ¿no? La enseñanza de los videojuegos. Dios mío, te veo como súper borroso, primo. Es como un Jesucristo, primo. Ten cuidado que te caes, ya verás. Estoy yendo en toda la casa, hijo mío. Mira, tírate para atrás, primo. Vas a salir volando. Espérate, Chiri, que me tiro contigo. Tío, el bebé es muy lamentable por aquí fuera, va muy lento. Vamos. Claro, es un mundo súper gigante. Papá Dios. Cuidado que te metes dentro, ¿Qué? ¿Dentro de qué? ¡Te has metido dentro de la casa! ¡Joder, tío! ¡Te has metido dentro de la casa! ¡Hijo mío! Hijo, o sea, papá mío, voy a decirte hijo mío, papá mío. Despídete del bebé para siempre, Chiri. Adiós, hijo. I've gone forever. Ten cuidado cuando vayas. Primo, me voy. Bueno, tírate, pero ahí me caigo, Chiri, me caí al mundo. Un mundo fabuloso. Y bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado. Sabéis que tenéis el canal de Town en la descripción, donde también hicimos un vídeo muy épico. Es que todo épico. Fue la antesala de por qué hoy hemos podido hacer esto. Hoy la verdad es que no esperaba que íbamos a poder salir de esta manera. Pero bueno, eso sin más, que tenéis el canal de Town en la descripción, que espero que os haya gustado. Tenéis mis redes sociales también en la descripción, como Twitter, Facebook, Instagram y todo. Que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta cuando, ¿sí? Hasta la siguiente. ¡Fuka!